La verdad que hoy es un momento muy importante para Sauce, es un momento histórico. Nosotros lo confirmamos hace ratito, le comentábamos que era un sueño que queríamos cumplir, pedido por todos los vecinos de Sauce de hace muchos años. Una cobertura de ambulancia a las 24 horas del día, que los usuarios de ACE y los vecinos de todos tuviesen esa cobertura permanente los 365 días del año, y no solamente para Sauce, sino para toda la región centro del departamento de Canelones. Recordamos que el 18 de agosto del 2021 tuvimos una reunión en la cual fuimos con los alcaldes, amigos como Rodolfo, el alcalde de Tala, el alcalde de Montes, por supuesto, de San Bautista y de Soca, a realizar algunos planteos de nuestros municipios, y nos recibió tanto el presidente Leonardo Cipriani y el vicepresidente Marcelo Sosa, y allí nosotros, en el caso de Sauce, fuimos con la intención de señalarle la necesidad de tener esa ambulancia para Sauce tan importante y el equipo que estuviese presente, porque era un pedido, una necesidad real desde hace muchos años. Luego el tiempo transcurrió, vino una visita del equipo de ACE a la Policlínica Sauce, allí nos intercambiamos las realidades de esta región, de toda esta zona. Hablamos de las necesidades que tenemos para ir cubriendo, que la verdad se han ido cumpliendo enteramente y en poco tiempo. Y en el año pasado, el 19 de junio del 22, previo al acto protocolar en la Plaza de Sauce, y justo ese día, en la fecha del nacimiento de nuestro prócer, en la tierra de Artigas, que siempre reivindicamos acá la figura de José Artigas como parte de esta identidad, este suelo que estamos hoy fue donde se forjó el ideario de nuestro prócer. Allí el doctor Cipriani nos adelanta que no solamente era una cobertura de una ambulancia, sino que era una ambulancia equipada, especializada y una base SAME 105. SAME es el sistema de asistencia médico de emergencia de ACE. Emergencia, es decir, para asistir todas aquellas situaciones que ponen en riesgo real o potencial la vida de la persona. Eso hay que tenerlo muy presente. Y que genera una sustantiva diferencia con el traslado común, que es cuando no requiere la presencia de médico el traslado, ¿sí?, ni es una situación que compromete la vida de la persona en situación inminente o potencial. ¿Qué características tiene un móvil con este perfil? En primer lugar, no es un sistema de radio, no es un sistema de médico de asistencia coordinada a domicilio. Es un sistema de asistencia de situaciones con riesgo real o potencial de vida y para traslados que requieran la presencia de médico. La otra particularidad es que el sistema de SAME integra una red nacional, es decir, el paciente asistido por SAME está coordinado por una mesa central que se encuentra en Montevideo, en el casco central de SAME. Todas las bases del interior, todas las bases del área metropolitana de Montevideo, están integradas y están coordinadas en esa misma red, en ese mismo sistema, que a su vez se interconecta con todo el sistema asistencial de primer, segundo y de tercer nivel. Eso es lo que le da el perfil y la característica más importante de que no se trata de una ambulancia sola, de una base que está aislada, sino que es una base integrada en una red de asistencia, en una red de asistencia nacional, con acceso a todos los recursos en todos los niveles que el paciente requiera. Es más que una base en un lugar, es más que un equipo médico en un lugar. Es la integración asistencial a un sistema de primer nivel a nivel nacional. Y agradecerle porque esto, como bien decía José Antonio, es fruto también, además del trabajo de ACE, de la comunidad. La comunidad de Sauce que exige para su pueblo a través de sus representantes.
Entonces, agradecerles a ustedes y agradecerles a los representantes del departamento. Es decir, que es el esfuerzo de la comunidad con sus representantes, los que muchas veces nos hacen nos trasladan las distintas inquietudes a nosotros. Yo quiero hablar de lo que ha sido el trabajo exponencial que ha realizado esta administración en tan solo 3 años respecto a SAME. Recién lo hablábamos con José Antonio y con Julio, antes que llegara Leo, de que tendríamos que hacer un video. A veces capaz que no todo el mundo lo ve, pero los que se interesan por el tema seguramente lo van a ver. Lo que era SAME 105 y lo que es hoy SAME 105. Ha sido un crecimiento brutal. Ha crecido, pero no solo en servicios, porque se ha expandido, prácticamente estaba solo en Montevideo, salvo alguna excepción puntual en el interior, se ha expandido por el interior. En Canelones ha sido magnífico, Sauce está, además de Sauce tenemos en Ciudad de Canelones, Santa Lucía, San Bautista, tenemos en Parque del Plata, Míguez, próximamente de Los Cerrillos, Soca, Monterrey, que está allá en el límite, en Paso Carrasco. Es decir, la expansión de SAME ha sido fundamental. Y destacar la calidad del servicio. Yo hablaba con los funcionarios recién, es un servicio de primera, de calidad. Y eso a veces el Estado lamentablemente no estaba acostumbrado. Pero ha sido un poco la idiosincrasia que este directorio le ha querido poner a cada uno de nuestro trabajo en territorio y en todo el país. Y también impulsado por el Presidente de la República, que siempre nos ha dicho, y si uno lo escucha con atención, se refiere siempre a la excelencia. A la excelencia, a apuntar a la excelencia. Cada uno de nosotros en su fuero íntimo e individual, pero también en la función de gobierno, que es lo que en definitiva después hace que los impuestos y los sacrificios que la sociedad hace para con el Estado lo vea en frutos. Esto hoy que estamos viendo acá es el fruto del sacrificio que la sociedad hace pagando sus impuestos para ver resultados. Y hoy lo estamos viendo. Recuerdo clarísimo cuando concurrieron un grupo de alcaldes, también el alcalde de Montes, que nos fue a visitar junto con otros, y nos vinieron haciendo las pedidas. En Montes era la policlínica, que la policlínica tenía muchísimas, que digo, estaba en una situación en mal estado, en la cual la policlínica alcalde ya la cumplimos, ya la tiene pronta. 10 puntos. Y agradecer toda la colaboración de lo que fue el municipio de Montes para poderla recuperar. Y ahí también nos pidieron una unidad de ambulancias. Y bueno, y ahí la instalamos no en Montes, sino que en Míguez, porque nosotros tenemos que estudiar estratégicamente, y ya hay un SAME 105 que está trabajando en Míguez y que también cubre Montes, porque estamos a 10 kilómetros. O sea que estas ambulancias tienen un radio de unos 20 kilómetros. De 20 a 25 kilómetros, o sea que está cubierto. Y eso yo hoy lo quiero agradecer, como bien lo dijo Marcelo. Los representantes que son de cada lugar, es la función que los que estamos trabajando en el Estado tenemos. Tienen que pedir, ojo, pero pedir con criterio, como lo han hecho en esa reunión. Y como siempre que nos llaman, están insistiendo. Porque nos debemos a la gente. ¿Por qué? Porque esto es una necesidad, esto no es un lujito que tiene la ciudad de Sauce o que está teniendo ahora el departamento de Canelones. Esto salva vidas. Cuando hay una persona haciendo un infarto en una casa, una hemiplejia, o tiene un accidente, más allá que sea de ACE o no sea de ACE, porque cuando atendemos no nos fijamos quién atendemos. Esto salva la vida de la persona. Y eso es lo que los gobiernos y los que nos dedicamos en esta parte a este tipo de sector, es a lo que nos tenemos que dedicar. Por eso, y esto no solo de lo que es ACE. Hoy, si hay que agradecerle a alguien, es al ministro de Transporte y Obras Públicas. Y ustedes van a decir que yo estoy loco. Pero el que tener las rutas en buen estado y la intervención que se está realizando a nivel de todo el departamento de Canelones y de todo el país, salva vidas. Acá se trabajó en la ruta 6, en la ruta 33, en la 67, en la rotonda. Eso permite que una ambulancia vaya mucho más rápido, mucho más segura. ¿Para qué? Para atender al paciente que lleva arriba y tratar de salvar una vida, y salvando esa vida salvamos la familia. Como bien se dice, el que salva una vida salva un mundo, porque eso es en realidad lo que se está haciendo acá. SAME 105 es un orgullo en nuestra administración, y es un orgullo
no las camionetas ni el servicio, sino que es un orgullo todos los funcionarios que trabajan en ella. Y les quiero agradecer. Ya Marcelo lo dijo, lo hemos hablado mucho también con Julio y con el resto de los compañeros del directorio. Es un servicio que pasó, un servicio que es de ser sumamente criticado, que si tuvo una cosa buena fue que comenzó en el año 2014. Empezó a funcionar y nosotros por suerte le pudimos dar una buena impronta de crecimiento. Pasamos de 19 ambulancias a 60 que hoy están brindando el servicio. Y esas 19 ambulancias crecieron a nivel de Montevideo, que era donde estaba el servicio, hacían algún traslado en Las Piedras, y como hoy dijo Marcelo, nos extendimos en todo el departamento de Canelones. Ahora en Canelones nos está faltando la base de Sauce, que viene dentro de poco, que ya se está, perdón, la base de Los Cerrillos, que viene dentro de poco, estamos trabajando con la base de Soca, y vamos a tener otra sorpresita que también la vamos a estar instalando, y con eso ya nos quedó el departamento de Canelones cubierto. Y cubierto con un plano de una logística muy importante, que hoy lo dijo José Antonio, no es, son bases separadas, y ACE no es una cosa separada, es una base apoyándose con la otra. En Las Piedras hay dos ambulancias de SAME, aquí en Sauce tenemos una, en San Bautista hay otra, en Montes hay otra, entre ellas todas se conectan. Y además esto se agrega a la red de ambulancias comunes que nosotros tenemos a nivel de los hospitales y a nivel de también en distintos lugares de la red de atención primaria, ¿para qué? Para poder dar esta cobertura. Esto era algo que se necesitaba. En ACE estábamos con la atención domiciliaria, en ACE nos estaba faltando, la atención de emergencia también. Dejar bien claro lo que dijo José Antonio, estas ambulancias son para situaciones de emergencia y urgencia.